Palo Gordo, excelente clima. Para mí es un paraíso. No lo cambio por nada, Palo Gordo. Era muy tranquila, gracias a Dios. Hay mucha gente, de verdad, trabajadora. Comunidad muy sencilla, muy humilde, muy trabajadora. La vereda Palo Gordo es una vereda que está ubicada en el municipio de Girón. De todos modos, comunica, su vía se comunica con Pidecuesta. Es una vereda muy productiva, que realmente tiene una tierra que permite que haya gran variedad de productos. Contamos con una población más de 300 familias en esta comunidad de Palo Gordo. Es una comunidad muy responsable, muy unida. En cualquier situación que se presente en la comunidad, todos trabajamos juntos, unidos, y las cosas se dan buen resultado. Palo Gordo es una vereda muy grande. Hay muchos habitantes, una gente muy cálida, muy amable. Buenas, Martica. En el día de hoy empezamos un recorrido por nuestra vereda Palo Gordo. Fuimos a la casa de Rubén Parra y de Marta Cecilia Jerez. Visitamos un negocio, un pequeño negocio que empezó hace 2 meses. Yo ayudo a mi esposo aquí a atender la tiendita. Hace 2 meses la abrimos y con esfuerzo estamos ahí ayudándonos uno al otro para poderla atender y ver vender lo que uno pueda acá. Siempre he sido agricultor, pero a mí me gustan mucho las cosas de pronto independientes. Si hay algo que hacer, si veo que se puede hacer, lo hago, ¿me entiendes? Pero, o sea, no estoy dedicado prácticamente a una sola cosa. Entonces, empiezo con la tienda y ya. Por ejemplo, ahorita está despinchando, digamos, venta de gasolina que sirve, venta de aceites que también sirve. Dirigimos a la casa de la señora Livia, a la cual la conocemos y le decimos cariñosamente la Guatica. Es una mujer
cabeza de hogar, cabeza de familia, muy trabajadora en su hogar. Ella tiene dos hijas, en la cual, aparte de que se desempeña en la labor agrícola, también se desempeña en una microempresa, le podemos decir. Tengo una microempresa acá de arepitas, toda clase de arepa para el sustento diario de nosotros. Estoy desde que empezó la penitenciaría, que la penitenciaría lleva 8 años, me parece que son 8 años. Desde ese tiempo estoy con esa microempresa. Esa microempresa que tengo se la debo a un doctor que llegó a la penitenciaría y entonces me dijo que si quería trabajar en algo, que mirara a ver qué podía hacer. Y entonces él vino y me dijo que para que hiciera unas arepitas, pues yo no tenía nada que más hacer, no entendía nada de eso. Él me dio las explicaciones, me dijo tantas arepas, hágalas así. Y entonces desde ese momento estoy en eso, empapadita ahí en esas arepitas. Hoy, en Esa es mi gente, estamos en la vereda Palo Gordo de San Juan Girón. Para compartir con sus habitantes. Para conocer sus historias. Y para dejarnos seducir por un paisaje misterioso y encantador de estas tierras santandereanas. Al regreso, conoceremos el proyecto innovador que ESA desarrolló en la vereda Palo Gordo, una gran obra que apoya a los más pequeños de esta comunidad y con la que frases como "La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo" de Nelson Mandela se hacen realidad. Para ESA es importante que sus clientes y usuarios conozcan y entiendan la forma como se maneja la responsabilidad social y la generación de valor compartido en el servicio que prestan a la comunidad. En ESA, la responsabilidad social es un marco de actuación para cumplir con los objetivos estratégicos del grupo empresarial y se evidencia no en el qué, sino en el cómo de todo lo que hacemos. No es un programa, no es un proyecto, no es una actividad, es cómo hacemos las cosas, cómo compramos, cómo vendemos, cómo nos relacionamos con nuestros grupos de interés, cómo contratamos. La responsabilidad social de ESA está presente en toda la operación de la empresa y es pieza fundamental en la formulación, planeación y puesta en marcha de programas, proyectos y acciones, de tal manera que ESA va más allá de su objeto social y busca siempre el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. ESA.edu, Litro de Buena Energía, Econavidad, entre otros programas y proyectos, son ejemplo de lo que significa la responsabilidad social y la generación de valor compartido. La empresa se preocupa mucho por realizar celebraciones, como por ejemplo el Día de la Mujer, se preocupa por el cumpleaños de la empresa, porque todos participemos en esas actividades adicionales que van más allá de la parte legal y del día a día laboral de la empresa, ¿sí? La Navidad para nuestros hijos, además jornadas de capacitación, permanentemente la empresa está capacitando a sus empleados. ESA es ejemplo de responsabilidad social y generación de valor compartido, aspecto que ha sido reconocido en la región, entre otros por FENALCO, organismo que reconoció a ESA como una de las empresas que se preocupa por la responsabilidad social empresarial. Cuando mis hijas estuvieron estudiando, pues diferentísimo a hoy, ¿no? Habían dos profesores únicamente cuando ellas estudiaron. La estructura de la escuela es muy diferente, más acabadita. Mi
escuela cuando yo estaba de primaria. Mi escuela estaba muy acabada, se estaban cayendo los techos, teníamos situaciones con los animales como los murciélagos. Es una escuelita que se estaba deteriorando mucho. No sé por qué las circunstancias, de pronto dejamos acabar las cosas pensando de que del Estado es el que tiene que venir y reparar las cosas, pero hay que gestionar y pedir para que las cosas funcionen. Ahora está 100% cambiada. Está mucho mejor, el techo está más seguro, las paredes están renovadas. Le pusieron nuevo el techo. Lo pintaron, le pusieron nuevos palos de esos del que están en el corredor y trajeron nuevas sillas, cupitres y todo, y ya cambió mucho. A los baños los cambiaron, ahora los baños son dentro de la escuela, están bonitos, están limpios y ya no estaban como antes, que estaban dañados, ya casi no servía, las paredes estaban súper dañadas. Nos encontramos visitando uno de los lugares más hermosos de nuestra comunidad, nuestro centro educativo, nuestra escuelita de Palo Gordo, en el cual visitamos a los niños de nuestra comunidad en su tiempo de estudio. La CDG como tal forma parte de la institución Colegio Integrado Llano Grande. Tiene un total de 83 estudiantes. Facilita la educación a los niños de la vereda Palo Gordo de este municipio de Girón. Aquí se ven todas las asignaturas. Todas las asignaturas que están dentro de los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional. ¿Sí? Ciencias naturales, matemáticas, sociales, informática, pues que con la ayuda de la electrificadora se va a poder trabajar como es. Instalamos una salita de informática con trabajo de la comunidad. O sea, ya había el cajoncito donde la podíamos hacer, pero con trabajo de la comunidad le montamos una placa, unas rejas, unas puertas, junto con ayuda de los profesores. Pero vino el amigo dueño de lo ajeno, se los robaron y quedamos sin computadores. Los niños no alcanzaron a estrenarlos, a utilizarlos. Han tenido gran dificultad en sus clases de informática. Pues las clases han sido más teóricas que prácticas y hace falta lo más esencial, ¿no? Que es el equipo para que ellos lleven a la práctica lo que se les ha enseñado en teoría. Bueno, el programa Es a Punto de Dedo es un programa que surge como una iniciativa de la Gerencia General. En este caso, lo que buscamos es llevar tecnología y educación ambiental a escuelas rurales de 12 municipios de Santander. Precisamente el objetivo es ese, llegar a estos sitios alejados de nuestra, digamos, de las sedes urbanas,
y poder llevar tecnología a escuelas que hasta ahora están siendo electrificadas o escuelas que por alguna razón no tienen todavía computadores. Por medio de un señor que trabaja, que es acá de la comunidad, nos comentó sobre ese proyecto que tenía EDSA. Entonces, ¿qué hicimos? Ir a averiguar qué era lo que se necesitaba, ir a presentar, ir a hacer una cosa y otra, gestionar, se llama gestionar, para que nos pudieran dar esos computadores para la escuelita. Es una iniciativa que surge realmente de la comunidad en una necesidad muy sentida que tienen ellos precisamente de tener computadores. Ellos tienen un espacio dentro de la escuela para poderlo adecuar como aula de informática, pero no tenían en este momento computadores. Actualmente, con el proyecto de la electrificadora de Santander, pues nos da muchas esperanzas y también mucha alegría de saber que ya podremos llevar los niños un poco más, acercarlos un poco más hacia lo que es la tecnología, la informática y la actualidad, que prácticamente un computador y el internet pues son una ventana abierta al mundo. En Esa es mi gente, conocimos el Colegio Integrado Llano Grande, CDG Palo Gordo. Aquí los docentes nos contaron sobre las condiciones que tenía la institución, la dificultad para dictar sus clases de informática y la expectativa que tienen con el proyecto ESA.edu. Al regreso, conoceremos la importancia que tienen los niños para la comunidad. Los habitantes y profesores nos contarán qué beneficios traerá el proyecto y cómo aportará el progreso de la vereda Palo Gordo. Las desconexiones del servicio de energía eléctrica programadas por ESA se pueden consultar los domingos en el periódico Vanguardia Liberal y en www.esa.com.co. ESA, siempre adelante. Una empresa EPM. Vigilada Superservicios. Los niños es la vida de nosotros. Es la sonrisa de cada uno de nosotros. Entonces, por ellos luchamos, trabajamos y vivimos diariamente para ellos. Se podría decir que son niños muy humildes. Familias son muy activas, muy participadoras en los programas. Pues hasta el momento, pues bien, ha sido una experiencia muy bonita trabajar con los niños de la misma comunidad. Bueno, mi experiencia aquí especialmente en la escuela, la CDG Palo Gordo, y desde el punto de vista personal, profesional, pues ha sido enriquecedor en el sentido de poder acercar los niños a lo que es el conocimiento, a lo que es abrirles su mente hacia un mundo cada vez más globalizado y que ellos muchas veces por vivir en estos sitios ya tan lejanos se mantienen cerrados a muchas cosas que el mundo nos ofrece. Entonces mi experiencia aquí ha sido maravillosa. Es un beneficio total para los niños, podemos transversalizar todas las áreas.
podemos trabajar proyectos desde agropecuarias, temas en valores humanos, educación sexual, ciencias naturales, en fin, matemáticas. Todos los temas los podemos abordar desde la perspectiva de del acceso a las nuevas tecnologías. Un beneficio grandísimo para los niños porque hasta ahorita no se ha comenzado a trabajar con ellos en eso, no saben el manejo del computador. Como para ellos, como para nosotros que estamos ahorita también terminando el bachillerato de noche, nos va a ayudar mucho, ya que nosotros no sabemos absolutamente. Yo soy una que yo no, jurado lo aprenderé, pero de ahí será mucha ayuda para nosotros. Pues con los computadores muchos niños se van a beneficiar, más fácil de hacer los talleres, trabajos. Ya no tienen que utilizar tantos libros como antes, que había que utilizar ya 2, 3 enciclopedias para poder encontrar las tareas. No, al progreso el estar actualizado, ¿cierto? Porque el hecho de tener el computador, que tengamos internet, que ellos puedan tener acceso a información nueva, información actualizada, a que aprendan a manejar un computador, a través de ese computador podamos dictar otro tipo de clases un poco distintas, un poco más dinámicas. El beneficio es mucho. Es mucho porque ellos así van aprendiendo y ya llegan a la edad de que necesitan trabajar o algo, ya saben desenvolver por lo menos en la tecnología que está hoy tan avanzada, pues cosa que uno no tuvo esta oportunidad cuando uno estudió. El desarrollo de la sociedad colombiana nace precisamente de la juventud y especialmente de la infancia, en el cual se debe tener una educación de la más alta calidad. Es una importancia mutua de creación de valor compartido dentro de los principios que tenemos en la empresa y en el Grupo EPM de compartir con la sociedad la creación de valor. Con el propósito que tenemos en el Grupo EPM de contribuir a la creación de territorios competitivos y sostenibles. No es solamente dar un buen servicio de energía eléctrica, es cómo a futuro logramos que las nuevas generaciones tengan la formación adecuada para que esta región sea cada vez mejor. Los computadores nos enseñan muchas cosas. Les enseñamos a los demás, como a nuestros padres, a nuestros hermanos y a todos los vecinos y a los demás que no tengan la oportunidad de tener un colegio tan bonito y con estos computadores. Ayuda mucho en el progreso debido a que los niños van a aumentar sus conocimientos más fácilmente y sin tanto problema. Y ayuda a que los padres no van a tener tantos gastos, porque cualquier tarea o algo, acá los que podían les tocaban en el pueblo y eran más costosas sus aprendizajes, y los que no podían pues les tocaban quedarse así sin llevar sus tareas. Bueno, yo como madre de los niños que se van a beneficiar de este programa, yo le quiero dar las gracias porque han pensado en los niños del campo.
porque hay muchos niños que no tenían esa oportunidad de coger un computador y ver cómo funciona, pues entonces es algo muy grato para mí. La Electrificadora de Santander y su proyecto de mejorando las condiciones en la sala de informática, pues muchísimas gracias de parte de la comunidad, de Palo Gordo, de los padres de familia, de parte de los docentes, del colegio, de parte de los estudiantes. El más sincero agradecimiento con todo el corazón, es una alegría muy grande porque esto no lo hacen todas las entidades. Visto cómo el proyecto ESA.edu ayudará al progreso y los beneficios que les traerá, no solo a los niños del Colegio Integrado Llano Grande, CDG Palo Gordo, sino a sus padres, docentes y demás habitantes de la vereda. La comunidad de la vereda Palo Gordo nos abrió sus puertas, nos mostró su escuela, disfrutamos de sus paisajes, conocimos algunas de sus historias y vimos cómo el proyecto ESA.edu se perfila como un gran regalo que mejorará las condiciones educativas de los niños, niñas y jóvenes. En el próximo capítulo de Esa es mi gente, regresamos a Bucaramanga para compartir con una comunidad muy especial, a quienes apoya con el mejoramiento de su calidad de vida gracias a su intervención. Eres energía de mis días y en mil momentos felicidad. Eres esa chispa que me enseña a vivir.